Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Good evening, teacher. Good Evening, evening, teacher. welcome, welcome. How are you? Nice to see you. Okay, so let's start. Thank you for being on time and for your cameras, for the ones that are already with your camera on. Let's wait for the rest. It's the last day today, right? So it is the last day. So todo lo que inicia también llega a su fin, right? So that is something that it's always there. So let's see what is. Let's see. Okay, let's see. My goodness, sí que se les ha pegado la colcha. Todavía faltan, apenas habemos like 13. Let's start. Let's see. Y no quieren poner la cámara. Ah, ya sé, que ahorita se están peinando, ya me acordé. Eso debe de ser, por eso no han encendido la cámara todos, porque Exacto, nos estamos arreglando porque es el último día. se están haciendo los colochos, Benjamin. Bueno, Y apenas secándome el pelo. hoy es la foto de promoción, se están maquillando algunas ahí, se están haciendo colochos. No, pero si es eso, debe de ser. Por eso es que no quieren poner la cámara. Todavía andan viéndose en el espejo que todo esté bien. That's nice. Yeah, I feel so exciting because, we finished, right? So we are done. So that means that you are getting like a step ahead, right? So you are growing, 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 and improving, improving little by little, right? So probably not as much as you wanted, probably, but you did it, right? So that is the thing. Okay, sorry. So as I told you, so you are doing right something extra for your learning process. Quiero ver, hoy sí ya van llegando, ya vienen los que se estaban bañando todavía. Ay, miren, Ana Marisol está haciéndose los colochos. Okay, let's see, Jacqueline Liliana, Teacher, sí la que hoy queremos con sé. el pelo suelto, teacher. Ya me lo voy a soltar, es que miren, hace un calor. Yo lo tenía, o Imagínese sea, lo aquí en tenía Oriente, aquí en así San suelto. Miguel No, si yo ya me hubiese ido de ahí. Está aquí caliente, yo no sé dónde ustedes están, pero acá donde yo estoy, un calor. Yo tenía la idea de soltarme el cabello, pero dije yo no, solo No para la querrá foto. venir a Chalate Sí, aquí está entonces, bien caliente, licenciada. teacher. Benjamin está en Chalate, ahí está, probablemente Pero fresco. ahí está una compañera que está en la No, no playa. tanto. ¡Qué envidia! Ana Marisol en la playa está. Ay, sí, pero por el calor que está haciendo. Sí, Sí, la está verdad terrible el que calor.
Mucho calor. Entonces, solo para la foto, Elsie Patricia, me voy a soltar el Bueno, y cabello. Benjamin es de Chalate, igual que yo. ¿De qué zona? De Santa Rita. ¿Y usted? Ah, del centro. ¿En Quizás serio? ya lo conozco, sí. No joda, yo voy a cada rato a Chalate y nunca me le he topado. De verdad. Por eso Sí, este aquí vivo. Escríbame, Benjamin es bien deberíamos chelito. salir a comer. Sí, ahí usted Bien. solo dígame y nos vamos. Bien chelito Benjamin por Chalateco. Sí, pues sí. Ana Sí. Marisol, igual, usted blanquita. Sí, Más o soy un menos. poco blanca. Sí, no tan blanca, pero sí. Creo que es más blanco usted, teacher. A mí a veces me dicen que si soy de Chalate, pero Sí, la porque es bien verdad. Sí, es que es chelita. bien chelita también. Y Ajá. hasta La los verdad. cachetitos se le ven rosaditos. La verdad no soy de Chalate, pero no sé por qué, no tengo familia, no tengo a nada, o sea, en Chalatenango, pero a mí me gusta Chalate, es el lugar que más me gusta de El Salvador. O sea, me Debería de gusta. venir donde yo vivo, literalmente atrás de la casa tengo el embalse. De verdad, me Oh. gusta como, Sí. no sé, como para vivir, me gustaría como para vivir en Chalate cuando ya. Sí, es bien tranquilo aquí. Tranquilo, tranquilo. Se puede salir a cualquier hora y todo relax. Lo único que a veces es un poco Sí, aburrido no. porque ya anoche casi no se encuentra nada, como en San Salvador, va que usted anda tarde y todo casi encuentra abierto. En cambio aquí puede Sí, ser un pero me poco más. gusta como así porque el pueblo es bien pintoresco, bien colonial. No sé, Sí. me gusta Y ahí Chalate. le están dando un poquito más de mantenimiento. Y el Está poniéndose clima. un poquito mejor. Sí, aunque ahorita está caliente, teacher, Cuando no está quiera me tan puede venir a fresco. visitar, licenciado. Sí, vamos a hacer un tour Ya sea que venga aquí al centro o se pasa a traer a Benjamin de un solo y para el nos vamos chalet. para Yo su vivo pool. por ahí. Ah, el Ajá. Raja, ese lugar dicen que es Sí. este. Ajá, el turicentro es bonito. Y es bonito ahí porque hay como unas, bueno, ahí en el turicentro han hecho como unas pocitas del mismo río. Y es bonito porque se puede bañar y no es tan fuerte. Al menos ahorita no está tan fuerte el agua. Y está bonito porque usted se puede bañar así. No está tan hondo para bañarse. En el invierno sí es un poco más feo porque crece mucho. Se pone más peligroso. Sí, claro. Ajá, Bueno, sí. nos vamos para Chalate entonces al salir de la clase. Véngase, teacher. Nos vamos Véngase, ya para licenciada. Chalatenango, Sí, mire que aquí tierra hay fiestas en bendecida. todos lados. Hay fiestas en Guarjila, hay fiestas en La Nueva, hay Ahorita está la de fiestas Santa en el Rita. Chuc, ajá, también la del Chuctal. O sea, ahorita por fiesta por todos lados, aquí cerca. Una licenciada que nos vino a dar un curso acá de panadería, también financiado por INSAFOR, quedó encantada No, de really. Chalate. Sí, Sí. ella no se quería ir y de vez en cuando me viene a visitar y salimos a un río que está aquí cerca. Qué bien, qué bien. Qué La verdad bueno. que sí. Vamos a hacer un tour un día ahí para ir a conocer. Conozco algunos lugares. La verdad, he ido a Las Pilas, he ido a Las Vueltas. O sea, eso está arriba de Chalate, creo yo, ¿verdad? Pero. Además. Sí, está más arriba ya, es como saliendo de Chalate. Pero son lugares súper helados, donde nunca he ido y siempre digo que quisiera ir, pero me da miedo es el Pital. Ahí sí que está bien helado. Bueno, al menos hoy en diciembre se puso bastante frío por esa zona. Ahí vea, teacher, cuando quiera hagamos una excursión para allá. Sí, solo hay que tener Un un buen 4x4. transporte, correcto. Sí, porque un sedán no sube hasta allá. Okay, so let's see 20. Y las cámaras, pues déjense ver los colochos. Se han No se tardado me ha para secado el entrar. pelo, Lick. Se han tardado para entrar porque se estaban peinando, se estaban bañando, se estaban Benjamin no se ha planchado el pelo, dice. alistando. No, hombre, mi pelo es bien Y hoy no rebelín. ponen la cámara porque no quieren que lo veamos. Bien, so it is the last day, so. As I told you before, I'm extremely glad. I feel exciting because you did it, right? So even though it's not easy, I always say this, it's not easy to be here.
Alguien puede decir, ah, sí, solo de meterse ahí y estar ahí viendo la pantalla una hora. No, o sea, si solo fuera eso, hubiera miles de personas aquí. Pero no, es de ponerle un poco de cuidado, voy a hacer un esfuerzo, de poner atención, de tratar de entender, de tratar de practicar, aplicar lo que estoy aprendiendo. No es solo de venir aquí y meterse y escuchar si de verdad me interesa el aprendizaje, claramente, right? So it's not easy, it's not easy. You are doing a big effort, you are doing something different from the rest of the people, and that is something that is important, right? Something that it is not very like easy to do it or simple, right? You are very responsible because this is something that will help you in different ways, probably because of your studies, because of your work, because of your personal life, okay? I remember that in a course like last year, there was a, like an old lady in classes. And she was always in classes. Y alguien puede decir, ¿y esa señora para qué? But when she was, I asked her why she was learning English. And she was like, you know what? I'm already an old lady. I don't have a job. So ya no trabaja ni nada, right? So, but I like the language and I would like to travel. I would like to visit a different country. And I would like to be able to communicate with people. So, no necesariamente estaban, están aquí porque por trabajo, por estudio, por una necesidad de del idioma, simplemente puede estar aquí porque le gusta el idioma y pueda que usted en un futuro piense, qué sé yo, ir de turista por aquí, por allá y tener el dominio, right? No quedarse a señas hablando con la gente o adivinando, right? So the language will help you in different ways, not just because of your work or because of your studies, it's because of everything, right? So you are going to have the opportunity to have, you know, better opportunities, different, you know, options, and that is English, right? So let me pass the attendance because I have to do it before to start, and we are going to try to, you know, cover what is pending in the topic. It's just one topic. Just a moment. Okay, please let me know if you are here. Let's see, today is Friday. Let's see what I see. It's Thursday, right? Thursday, the 9th. Alison Daniela. Ana Marisol. Present, teacher. Nice. Ana Patricia. Present, teacher. Nice. Barbara Alejandra. No está. Benjamin Alejandro. Ahí está. I'm here. Nice. Brenda Adriana. Present, teacher. Nice. Brenda Isabel. Isabel, ¿no está? Brian Steve, ahí está. Present. Carlos William. Uh-huh. Present, teacher. Nice. Cesar, ahí está también. Claudia Itza. Parece que la... I'm here, miss.
Okay, very nice. Daniela Magali? Present. Okay. Edgar Fernando, por ahí creo que me escribió en el chat. Elisa Arely. Present, Miss. Nice. Elsie Patricia, ahí está. La extrañamos ayer. I'm here, teacher. Nice. Tuve trabajo, teacher, pero... Sí, sí, me había comentado, no sí. Se preocupe. Gracias. Freddy José, no lo he visto. Freddy, ¿no? Agarró la vacación, en serio, Freddy, antes de tiempo. Griselda Lisette. Present, teacher. Nice, we missed you yesterday, Griselda, as well. Okay, so... Okay. Let's see, it is Janet. Present, teacher. Nice, Ivania Stephanie. Ivania, no. Jacqueline Liliana. Present. Nice, Janet Jacqueline, ahí está. I'm here, teacher. Nice. Janet Carolina. Present, teacher. Nice. Jennifer Noemi. Jennifer Noemi, ¿no? Present, teacher. Ah, ok. Ya le había puesto que sí, después que no y ahora que sí. Bien. Miren que ya están arriba de 90. ¡Qué bárbaros! Vamos a ver. Quizá voy a mencionar nada más los que no están en meta, o sea, no están en el mínimo del 80. Veamos, Ana Marisol tiene 72.40. 72.40 más ahora. Creo que sí, va a llegar al 80 raspadita con la clase de hoy. Bárbara no está, ¿verdad? Bárbara no se ha conectado. Carlos William tiene 76.98. Usted sí es un hecho que llega, hasta se va a pasar del 80 con la clase de ahora. Luego, Edgar Fernando, híjole, está conectado, pero igual 50 tiene. Va a quedar bajito ahí. Freddy José tiene 76.56, pero igual con la clase de ahora. Pero no se ha conectado, Freddy. Y esta clase es la que lo puede salvar, Freddy. Y no está. Bueno, no sé por qué no está Freddy. Ivania Stephanie no está tampoco. Ay, Dios. Quiero ver, Janet Carolina, 72.60, igual, ya está conectada acá y con la clase de ahora, mañana en teoría tendría que estar en 80. De ahí los demás, si no los he mencionado, es porque están en 80 o la gran mayoría en más de 80. O sea, ya la mayoría ya está arriba del 80, ya hay bastantes acá en 93, 87, 85, 86... Solamente he mencionado a los que tienen... Teacher. Me hace un favor, Griselda Moreno, ¿cuánto tiene? Griselda Lisset. Cabalito está en 80. Ok, thank you, teacher. 87 tiene. Y ahorita, con la conexión de ahorita, pues va a subir más. Ya para mañana. Bien. Sí, ahí estamos. Entonces ya aquí queda lleno este archivo solo para que se complete con el porcentaje de la clase de ahora y ahí queda ya. Bien. So let me share the screen right here. Let's see this part. Okay, vamos a ver.
present perfect, okay? Present perfect. Now it's comparing with the simple past. ¿Quién se acuerda del simple past? ¿Qué recuerdan del simple past? The simple past is something that already happened. There you go. Okay, it's something that happened in the past and it's over, right? So ya fue, ya murió, ya pasó. Ya no es más en el presente, ya no existe. Ok. Usted dice, fui de vacaciones el mes pasado. Ya ahorita usted ya trabaja, ya las vacaciones ya pasaron. Eso fue el mes pasado. Ok. So, ajá, César. Yes, teacher, good evening. In simple past, irregular verbs. Okay. In the simple past, we have regulars and irregular verbs. Yeah, that's true. Okay. So, That is right. Okay. So, let me share something with you. Tengo por aquí una imagen que les iba a enviar. Veamos si se las puedo mandar en este instante. ¿Dónde está el grupo, Dios? Aquí está. Vale. Creo que no hay mucho problema en esta parte, right? El simple past es el pasado simple, ok? Lo que ya fue, lo que ya pasó, lo que ya hice, lo que ya me comí, lo que ya trabajé, lo que ya bailé, lo que ya canté. O sea, todo es en pasado. Yo digo, yo fui a la iglesia ayer. Ya estuvo, se acabó, eso fue ayer que fui, ya no he ido hoy ni voy a ir, no se sabe. Ok, so look at the first picture, present perfect versus past simple. So you decide, past simple we say, we went to Greece last year. Mire, verbo al sujeto, verbo en pasado y complemento. Nosotros fuimos a Alemania el año pasado y ahí muere. I was at school yesterday. Ok, yo estuve en la escuela ayer. So, ahí muere. Present perfect. He has got an experience. Mire, el has or have, que son los auxiliares del presente perfecto, el verbo en participio y el complemento. Él ha logrado experiencia. Desde que nació hasta el día de ayer, el día de ahora, hace un momento, ha venido ganando experiencia, lo que sea, ¿ok? Es una acción que empezó allá atrás, en el pasado, pero viene y va a seguir agarrando experiencia mientras esté vivo. Explain how they got into the current situation. The parents are angry now because he hasn't done anything, ¿ok? Llega usted a la casa y mire el gran desorden. ¿Y por qué no han ordenado la casa? ¿Por qué no han hecho limpieza? Dice usted. Present perfect. Mire, ¿por qué no han hecho limpieza? Es decir, que tuvieron un tiempo desde un pasado, ¿verdad? Puede ser de que toda la mañana, toda la tarde, todo el fin de semana estuvieron para poder hacer la limpieza y no lo hicieron. Ahora esa es una consecuencia que va a afectar el presente. Ok, so that is the big difference, right? No es lo mismo el pasado simple que el presente perfecto. No hay que confundirse.
Okay, the simple past is already gone. It's over. Ya pasó, ya fue. El present perfect empezó allá en el pasado, pero todavía sigue. Okay, afecta en el presente. ¿Qué más les envié ahí? La grammar structure. Mire, ahí está. ¿Cómo usted va a hacer una positiva? Y ejemplos, ok, sujeto, miren el pasado, usted necesita el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. En el presente perfecto ya usted sabe que necesita el sujeto, el auxiliar have or has, plus the verb in the simple, in the past participle, right? Ahí van unos ejemplos también. Y en la última imagen igual, como una comparación de diferencias between present perfect and the simple past, para que usted vea por qué no es lo mismo, cuáles son las diferencias, ok. So, veamos acá, present perfect versus simple past. We use the present perfect for an indefinite time in the past, ok. That would be the present perfect. Lo usamos para un tiempo indefinido en el pasado, no sé cuándo, pero fue que pasó, ¿ok? Use the simple past for an specific event in the past, ¿ok? El pasado simple, ese sí es un evento específico que pasó, y ya pasó y ya fue, ¿ok? Look at the example. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. Okay, mire. No, I haven't. I have never eaten. Have you ever had angry green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I'd never had it. Okay, so había otra imagen de unos ejercicios que les iba a enviar también, pero no sé qué pasó, no se fue. Deje ver, hay una parte acá, exercise que tenía aquí para que ustedes lo completen. O sea, y usted tiene que leer, aquí ya vamos a hacer este, pero igual le voy a enviar este otro. Usted lee, ve ahí si va el simple past o el past participle, ok, ahí usted tiene para comparar, ahí creo que le dan el verbo también, sí, ahí está el verbo en paréntesis, y usted tiene que identificar en la oración si es simple past or it is present perfect, ok, dependiendo de la situación. Imagínese que usted está escuchando que dice, yo he venido aprendiendo, presente perfecto. Porque ahí no dice yo aprendí, sino que yo he venido en el camino, en el proceso. So that would be present perfect, okay? That's just an example, okay? So it says complete the conversation, use the present perfect and simple past of the birds giving a short answers. Then practice with a partner. So this will be the last exercise. Este va a ser el último ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacerlo quizás así de una vez, por cuestión de tiempo. Y no lo voy a hacer, no voy a escoger yo, quiero voluntarios. ¿Por qué? Pues no les he dado tiempo, pero veamos el ejemplo. Bueno, no hay ejemplo. Number one, it says, are you ever, and the bird is sing. Okay, so veamos, voluntarios que me quieran ayudar con la posible respuesta. Usted tiene que identificar si vamos a poner el presente perfecto o el pasado simple. En la pregunta sí sería con el presente perfecto. Uh-huh. La respuesta, la short answer que sería yes I have. Y luego respondería con el simple past. Ok, so read the question and the answer, Benjamin. Please. Have you ever sung in a karaoke bar? Yes, I have. I sang in one on my birthday.
Okay, very good, very good. Have you ever signed, right? Ahí sería el pasado, right? Participio in a karaoke bar. Yes, I have, okay? Porque me preguntan con ese auxiliar, con ese respondo, right? So, y luego la oración acá, sí sería simple past. I sang in one of my birthday. Okay, sí, yo canté la canción en mi cumpleaños, ok, porque eso es lo que le están preguntando, que si alguna vez ha cantado en algún karaoke. Es como que la información extra que está dando la está explicando con el pasado simple. Exactamente, como eso, right? La extra info, el complemento de la respuesta ya pasó. Ese es el pasado. Okay, ahí murió. Let's see, Janet Jacqueline. I don't know if you would like to help me with the number two, please. Me sale el gran. Ah, ahorita sí, no veía bien la pantalla. Okay. Sería, have you ever lost something valuable? No, I haven't. But my brother lost his camera on a trip once. Okay, very good. Just the pronunciation, be careful, right? So, have you ever lost something valuable? Okay, so, ¿alguna vez has perdido algo valioso, importante? No, I haven't. Ahí sí la respuesta va perfecta, right? Present perfect. But my brother lost his camera on a trip once, pasado. Pero mi hermano perdió una cámara en un viaje una vez. Ok, una vez, nada más. Ok, so very good. Let's see another volunteer for the number three. Just one. May I help you again? Okay, Benjamin, go ahead, please. Have you ever gotten a traffic ticket? Yes, I have. Once I got a ticket and had to pay $50. I'm sorry, I was on mute. What is a traffic ticket? Okay, so thank you, Benjamin. Very good. You ever gotten a traffic ticket? What is the meaning of a traffic ticket? Sería como una multa. How we say that in Spanish? ¿Cómo le decimos nosotros en español a salvadoreños? Una esquela. Una esquela. There you go, okay. ¿Alguna vez has obtenido una esquela? Yes, I have. I have, okay. Perfecto, Once I got, ahí sería pasado. I got a ticket and I had to pay $50. Very good. The next one, number four. Let's see, volunteers. No volunteers, my goodness. Inténtenlo. No importa si se equivoca, inténtenlo. Okay, teacher. Thank you, Elsie. Have you ever seen a live concert? Yes, I do. I see or I saw. ¿Cuál es el pasado del verbo? I saw. You two at the stadium last year. Okay, okay. Nice. Let's see. Recordémonos que acá, cuando yo tengo el auxiliar en presente perfecto, este verbo va en participio. Acá en la pregunta,
El verbo va en participio. ¿Cuál es el participio del verbo see? Seen. 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 Okay. Have you ever seen a live concert? ¿Alguna vez has visto un concierto en vivo? Yes, I have, Elsie. El auxiliar de la pregunta es el auxiliar de la respuesta. Yo no puedo cambiar al do. Aquí no hay ningún do en el presente perfecto. Los dos auxiliares son have and has. Por lo tanto, mis preguntas, mis respuestas siempre van a ser yes, I have, or yes, he has. ¿Verdad? Eso no lo puedo confundir. Ahora, aquí sí. Aquí es el simple past. ¿Cuál es el pasado del verbo see? So. So, okay. I saw you two at the stadium last year. Okay. So, ahí vamos bien, más o menos, okay. La última. ¿Quién se anima? Have you ever been late for an important appointment? Hmm? No, I haven't, but my sister was 30 minutes late for her wedding. Yay, very good. Have you ever been late for an important appointment? ¿Qué es un appointment? Una cita. Es como una cita. Una cita, ok. Una cita médica, por ejemplo, no una cita con el novio. Una cita amorosa, sino no. Como es una cita médica, una cita del dentista, una cita en la alcaldía, qué sé yo, donde usted va a un trámite, a algo, un proceso. That is an appointment, right? Si va a una cita con el novio, ¿cómo se dice? Date. Ah, una date. Tengo, y usted me dice, mire, es que yo mañana tengo una date. Tenga cuidado, porque tal vez le quiere decir al profesor que tiene una cita con el doctor, pero si usted le dice que va a una date, eso no le van a entender que va con el médico, ahí va con el novio, ¿verdad? Ajá, entonces si usted dice que tiene una date, es algo sentimental, pero si usted dice que tiene una appointment, es algo personal, un trámite X, lo que sea, right? No, I haven't. My sister was 30 minutes late, okay? Ahí el pasado de el verbo to be. Okay, hey, very good, very nice. So, we finish with this. ¿Cómo lo ven? Necesitan practicar definitivamente. Esa que mandé, ese último ejercicio, creo que son como 12 o 13 oraciones, no sé. Y ahí están igual mezcladas, donde usted tiene que identificar si es este presente perfecto o pasado simple. So, we finish. Ajá. Questions, opinions, dudas, quejas, congojas, pena. Para mí, teacher, está medio difícil. Yo no logro coordinar ahí todo, pero la práctica hace al maestro. Si no se practica. Así definitely, que queda, creo Ana, que nos queda de tarea para y háganlo, para hágalo, ¿sí? Ana Patricia y todos los demás, porque el otro módulo va a empezar aquí. Y si usted aquí está con dudas, vamos a tener ese inconveniente. O sea, aquí lo que usted necesita es práctica y tener claro. No confundirme auxiliares. Aquí en esto del presente perfecto, jamás está un do, jamás está un did, jamás está un verbo to be. O sea, no, aquí los auxiliares del todo son have or has. Have or has. ¿Ok? Por lo tanto, esos son los auxiliares que yo voy a usar.
creería yo que eso está claro. Lo que yo más creo que el problema son los verbos. Teacher, yo tengo duda, pero en el que mandó al grupo. Donde, desde la primera oración, donde dice, ouch, I can walk, I think I, no sé si vamos a completar con, siempre con el auxiliar, have o has, y de ahí, no sé. El verbo. me podía decir cómo queda eso. Lo que pasa, sí, lo que sucede es que acá, mire, ouch, I can walk, I think, como que, ay, no puedo caminar, yo creo que mi pie, oiga, si yo lo digo en español, yo creo que me quebré mi pie. Esa expresión, ¿qué es? ¿Pasado, ya me lo quebré o me lo ando quebrando todos los días? Pasado. Pasado. Pasado, pero sería como me lo acabo de quebrar cuando se si lo pongo en jazz, si lo pongo en ajá el pasado. Pero es que no, no se lo va a andar quebrando usted, ay, me lo quebré ayer, me lo estoy quebrando ahorita, o sea, no es una acción que a usted le va a venir dándole y dándole, o sea, me lo quebré, me lo quebré. I just broke my foot. Ay, digo yo, ay, depende ahorita. Del contexto. Exacto, usted tiene que ver la oración, qué es lo que dice. Todo lo que exprese, mire, es que yo vengo aprendiendo, yo ando cantando, yo ando comiendo, yo vengo creciendo, todo eso, el ando, endo, es el presente perfecto. Pero si yo digo yo comí, yo bailé, yo salté, eso ya fue. Ya pasó, ese es pasado. Ok, ahí. Como mi relación con mi ex, ya pasó. Exacto, ya murió, ya murió, ya pasó, ya pasó, ya fue. ¿Verdad? Pero sí, o sea, eso es lo que usted tiene que analizar. Vuelvo y repito, yo creería que sí necesitamos práctica, pero lo que yo le veo aquí quizá, la mayor dificultad es el verbo. Porque, sí, teacher, yo porque, el verbo siento problema para el conjugarlo del pasado, presente, o sea, es entonces eso es un poco como de confusión, saber es en que qué tiempo. Lo que yo le recomiendo a ustedes ahorita es tener allí, imprima, saque impreso esa lista de verbos y téngala allí a la par, porque usted necesita, ah, me sale el verbo sí, híjole, y el participio de ver, no me lo puede, y entonces, ¿cómo le hago aquí? Y no va a estar usted a cada rato buscando en un internet, qué sé yo, usted tenga la lista, y se va a su lista y lo busca, y así también le va a ayudar a irlos memorizando, right? Porque yo veo como esa dificultad, o sea, si no me puedo el verbo, ¿y cómo le doy la respuesta al profesor? Si es que yo no sé cuál es el pasado del verbo. Pero uno es el verbo, teacher, y el otro es aplicarlo al contexto. Entonces, en lo que nos acordamos del verbo, lo aplicamos al contexto. O sea, exacto. Es práctica. Es definitivamente, práctica. Cuando a usted le están hablando, no le van a decir, ay, ahorita te estoy hablando en presente perfecto. Ahorita te estoy hablando en pasado, contestame en pasado. No, a usted le van a hablar y usted debe de identificar y escuchar auxiliares. Los auxiliares son los que le van a determinar a usted el tiempo gramatical. Si yo empiezo a hablarle con el verbo to be, lo más básico, yo le digo, I am a teacher. You are my student. I am happy. She is my friend. He is my boyfriend, they are my friends, they are my family. So, mire, hey, me está hablando con el verbo to be, qué fácil. Ok, so usted tiene que saber identificar. Por eso es importante que esté claro o clara entre un tiempo gramatical y el otro. Y ahí viene, ahorita solo le están poniendo el presente perfecto con el pasado. En el otro módulo le van a meter ya a unirle el
present continuous. Y allí usted tiene que saber identificar cuál oración va en el tiempo gramatical correcto. Pero, como le digo, sí practique, sí estudie los verbos, porque son base, pues son, como dijo alguien por ahí, si no tiene vocabulario, ¿y cómo va a hablar? Pues, si no tiene las palabras que quiere decir, no, es que yo quiero decir, pero es que no sé cómo se dice tal cosa. Es ahí la oportunidad, la dificultad. Ok, so basically we finished. Okay, so we finished this course, we finished this model. Probably it was not like the perfect one, but I was, you know, trying to give you some tips, give you like words to help you, okay? So a mí de nada me sirve venir aquí y mira, esta es la clase, bolero, bolero, presente, siempre presente, adiós, ¿verdad? Eso es mi trabajo, hacerlo, pero yo siempre trato de hacerle ver a la persona lo que está haciendo, ¿ok? Y darle un empujoncito ahí de vez en cuando, que con algunos me ha costado aún más. Y se los tengo que decir, ¿verdad? Ah, yo agradezco a todos los que de una o de otra manera siempre están ahí con su camarita, con esfuerzo. No es fácil, pero ahí están. Yo digo, está poniendo atención, está pendiente, le interesa. Y yo sé que por trabajo, por estudio, por movilidad, por conexión, por lo que sea, no todos pueden tener la cámara, pero el quitar la cámara y poner ahí, solo se mira la letra negra y lo fondo negro y su nombre, eso es una barrera. Yo le aconsejo que si usted va a seguir en esto de estas clases, que vea cómo le va a hacer, pero que usted tiene que estar ahí con la cámara para que el maestro lo vea de frente y le mire a los ojos y le pregunte y lo haga participar y le cuestione y le hable. Pero si usted viene, es como que yo, pues sí, yo a veces quito la cámara, pero porque esto se pone todo raro. Pero imagine que yo le estoy diciendo, mire usted, que mire, 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 pero si ni me está viendo, ¿y por qué le voy a decir mire tal cosa si ni me mira? O sea, no es lo mismo. Tómenlo como un consejo, no como un regaño, porque yo no estoy aquí para regañar a nadie ni que fueran mis hijos, ¿verdad? Tómelo como un consejo. Usted va a seguir en esto, vea cómo va a ser, pero usted ponga la cámara, que el maestro me mire, que yo aquí estoy, ¿verdad? Y que me está costando entender, pero aquí estoy. Porque si yo apago la cámara, a mí, yo soy sincera. A mí me da a entender que no quiere que le pregunte. A mí me da a entender que usted está haciendo los frijoles allí y no está en la clase. A mí me da a entender que usted está viendo la novela. Y aunque no sea así, pero como yo no lo miro, yo digo, ¿y si le pregunto? Y ustedes han sido testigos que en más de una ocasión se le ha preguntado a alguien y no responde. Entonces uno asume que la persona no está. Entonces, vuelvo y repito, le doy esto como un consejo. Si usted quiere estar en estas clases de modalidades virtuales, acomódese. Yo desde el primer día le dije, a mí no me interesa si usted está mechudo, si usted está peinado, si usted se ha bañado, si usted está limpio, si su pared del fondo está sucia, limpia, si tiene una puerta bonita. O sea, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que usted esté poniendo atención, que yo vea, hey, miren, ahí está Freddy, le puedo preguntar porque yo veo que él está viendo la cámara. Pero si yo veo que no hay nadie allí, yo digo, ¿será que vive, muere? ¿Será que está dormido, despierto, en el baño? ¿Verdad? Entonces hasta uno se limita a preguntarle porque uno dice, a saber si, pues sí, en el baño está y yo le voy a hacer una pregunta y pues sí. ¿Verdad? Pongan la cámara, demuestren ustedes que le interesa. Y la mayoría de los que ponen siempre la cámara son los que participan. Y el que no pone la cámara, ya saber si está aquí. No es broma. Hay varios aquí que yo ni sé ni quiénes son. Y hay varios aquí que yo digo, ah, sí, ya vino en asistencia, ahí estaba, ya sé que ahí está, ya sé. O sea, yo no necesito ni que me respondan porque yo ya lo vi, yo ya me lo puedo.
pero hay algunos que, y fulanito, y sutanito, y menganito, y lo menciono hasta tres veces porque ni sé ni quién es. Entonces, son cosas bien sencillas que pueden marcar la diferencia. Esto es como que usted vaya a una clase presencial y pase toda la clase con el cuaderno así en la cara para que no le pregunten. Yo creo que si usted va a una clase presencial, usted se sienta ahí. A veces uno de los que va para atrás, va porque atrás no preguntan. Pero pues sí, no, usted tiene que ubicarse y decir, bueno, estoy en un pre intermedio, dos, porque no es el uno, es el dos. Y no sé cuántos más le faltan, pero no importa, lo importante es que usted le meta. Yo siempre digo, estar aquí no es fácil. Si yo a todos los veo, ya se los he dicho, con cara de ocupados, personas con trabajo, familia, hijos, estudio y, híjole, con un montón de cosas igual que yo, ¿verdad? Pero están aquí haciendo un esfuerzo porque le gusta, porque quiere aprender, porque necesita aprender, por su trabajo, por sus estudios, por sus amigos, por lo que sea. Entonces, aproveche esta oportunidad, que valga la pena la desvelada. Si una persona que se ha levantado a las 4 de la mañana a trabajar y ha andado todo el día haciendo por aquí, por allá, merecido tiene que a las 8 de la noche se vaya a la cama a dormir. Y usted hace el esfuerzo de venirse para acá y estar aquí. A veces algunos los he visto que sí, ¿verdad? Que ya van a caer porque están cansados. Entonces, no desperdicie esa hora de desvelo que usted está invirtiendo aquí. No lo tire a la basura. ¿Cómo lo tiro a la basura? Viniendo aquí, solo a ver quién habla. Y dormirme y despertar y no me preguntaron nada a mí, mejor, adiós, adiós, adiós. No, pues no estoy haciendo nada. El curso está pasando, pero yo no estoy pasando en el curso. Y se lo digo así, ¿verdad? Aunque se escucha a veces así un poco pesado, pero es que es la verdad. Si usted está en estas clases, mínimo, usted ya tiene su página de los verbos. ¿Desde cuándo dijo la maestra que los verbos y yo no me los puedo? Pero por lo menos aquí ya saqué de la lista por lo menos y veo que cuántos me aprendo, que sea, lo anoto aquí en la pared, lo escribo por aquí en la mano, aunque sea, pero ¿qué estoy haciendo para captar esto? Ya dijeron, es que me confunde esto. Mínimo, mañana no hay clase, no sé cuándo empiezan el otro módulo, vacación usted no tiene. Ay, qué chivo, la otra semana vamos a descansar a ver la novela otra vez. No, es que no es eso lo que usted necesita. Usted necesita los días que no haya clase irse a ver videos de YouTube, voy a ver qué, cómo me explican aquí el presente perfecto, porque yo casi no lo he entendido. Y veo y busco ejercicios en línea que yo pueda hacer, ahí la misma aplicación me va a decir si está bueno, si está malo, si está malo, por qué está malo, ahí me explica. Pero ¿quién va a hacer eso? El que de verdad le interesa, ¿verdad? No, es que yo no tengo tiempo, es que tiempo no tiene nadie. Nadie tiene tiempo en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Si uno no tiene, si come de parado un pan en la mano, es bastante, o sea, tiempo no hay. Eso es el que va a organizarse y de verdad interesarse en aprender. Porque bien fácil va a ser llegar al otro módulo y si es otro maestro decirle, no, es que eso no lo vimos, fíjese. Eso la maestra no lo explicó. Si usted no lo menciona ahorita, no me doy cuenta, yo eso nunca lo he visto. Fácil es decir, no, es que eso no lo vimos. Que no lo entendió es otra cosa. O que usted no vino ese día es otra cosa. Pero bueno, el tiempo se acaba. No es regaño, vuelvo y repito. No se vaya a sentir el último día gran chamarriada que nos dieron. No, ¿verdad? Es un llamado de conciencia.
Es un llamado de atención para que reaccionemos y cambiemos, ¿verdad? Lo que estemos haciendo para mejorar. Yo no creo que usted se esté desvelando aquí de por gusto. Usted se está desvelando y yo sé que le empiezo a preguntar a todos, me van a decir, no, es que yo quiero, fíjese, aprender porque en mi trabajo hay cosas que vienen en inglés. Porque mire, fíjese que yo, en mi universidad, llevamos materias y al final, al ser profesional, si no hablo inglés, se me va a dificultar. Un motivo tiene, ¿verdad? No está aquí amarrado, no está aquí a la fuerza, no está aquí porque no tiene nada que hacer de 8 a 9. Entonces, haga que valga la pena ese esfuerzo. Busque. Yo les dije, ponga el teléfono en inglés. Estoy segura. Estoy más que segura que muchos de aquí en español lo tienen. ¿Verdad? Y como yo no voy a ir a su casa, mire, enseñe, quiero ver. No, ¿verdad? Eso es algo personal, de cada uno. No, es que yo no le entiendo, pues si es que esa es la idea, que usted se rebusque ahí en el teléfono por ver cómo va a ser para entender lo que ahí está. Y lo va a hacer porque tiene la necesidad del aparato. Y así con cualquier otra cosa que usted pueda empaparse del idioma. So, bueno, no nos despedimos todavía porque falta la foto. Falta la foto, prepárense. Vamos a ver, ¿quién está en computadora para que tome captura de pantalla? Voy a quitar todo aquí para poner full screen. Ajá. ¿Quién? Elsie, Patricia, ¿usted está en la computadora? No. Brian, Steve, ¿usted está en computadora? ¿Puede tomar? Yo no estoy en computadora. Ok. No sé, o tal vez Freddy José, usted que es bien tecnológico ahí, unas capturas de pantalla. I have my cell phone right now. Okay. Yo tengo, teacher, solo que estoy viendo cómo se hace la captura. Es que yo en esta computadora en la que yo estoy, yo no. Voy a hacer una prueba ahorita a ver cómo quedamos. Déjenme ver. Sí le deja. Lo que usted tiene que ver ahí es darle pantalla a la en el Zoom, vista completa, para que le aparezcan. Ajá, para que le aparezcan todas los que tienen cámara. Vaya a ir y Janet, ponga cámara. Iván y Stephanie, Edgar, Griselda, Janet Carolina. Vaya, ahí le va. Vean cómo se ve. Ya mandó. Sí, miren. Fuerte. Todo un paparazzi. Esa es una prueba. Vaya. Está bien. Yay, sí. Vaya, sí. Pero ahora nos tiene que avisar, no más con la boca. Vaya, hoy arreglémonos. Vaya, hoy sí, ponga su mejor ángulo ahí. Vaya, ¿avisa? Me avisan. Vaya, Freddy José, para la foto ahí está. Estamos listos. Sí. ¿Quién falta? Creo que ya, Benjamin, peines. Vaya, eso ahí. Vaya, a la una, a las dos y a las tres. Yay. Espérenme. Ah, ay, me falló, ya nos movimos. voy. Ahí sí. Listo, ahí va. Hoy sí. Vaya, ahí nos la manda de una vez al grupo. Mire, yo no la quiero. No la descargue la foto. Miren, a veces uno esto lo ve insignificante, pero proyéctese. Proyéctese. Imagínense usted de ahora en 5 años. Véase bilingüe usted. Piénsese usted así. Primero Dios lo va a lograr.
y usted regresa y ve esto. Sí, me acuerdo ese día que nos dieron una gran chamarreada, ¿verdad? Algo le va a venir a su mente. Entonces es bonito ese sentimiento. Y yo los animo a seguir adelante. Yo los animo a continuar con el idioma, ¿verdad? O sea, no darse por vencido, no decir, no, es que se está poniendo cada vez más difícil, mejor me voy. Eso es tirar a la basura todas las noches de desvelo que lleva. Tantas veces que ha estado ahí en la plataforma viendo cómo completar el ejercicio, que valga la pena. Sigan adelante, haga un extra esfuerzo. Yo ya le dije, no le digo 5 horas, 5 minutos, pero bien dedicaditos en algo de ver un videíto, de hacer un ejercicito, de algo, le van a marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces, hágalo, no se desanimen, sigan adelante. Hay que ser terco para lo bueno. Fíjense que yo se lo digo porque eso yo me lo decía yo misma. O sea, yo fui así con ustedes, empecé, digan que ustedes ya van avanzados. Cuando yo empecé, yo fui al uno allá, lo más básico, de cero. Nada, 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 nada. Lo que yo podía era el pollito chicken y el otro rechicken. Eso era lo que yo podía, o sea, lo que me habían enseñado en el bachillerato de un instituto público, porque nunca fui a un privado. Entonces, el esfuerzo, yo decía, bueno, no entiendo nada, pero aquí vengo a la clase. Y a saber cómo le voy a hacer, pero yo aquí estoy, ¿verdad? O sea, uno tiene que ser terco para lo bueno, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Pero también llega una etapa en la que yo tengo que esforzarme un poquito más. Esforzarme, y ustedes pueden hacerlo, pueden lograrlo, pero hay que priorizar, ¿ok? No sé si alguien desea agregar algún comentario, algunas palabras. Sí, teacher, en eso usted tiene razón, porque fíjese que yo el módulo pasado, mi profesor, él nos hablaba completamente en inglés, en las instrucciones, todo en inglés, y nosotros nos quedamos como que, ¿qué dijo? Entonces, y a cualquiera hubiera dicho, ah, no, yo no sigo el otro módulo, porque si me toca el mismo teacher, o voy a seguir nada más que me hablan en inglés y no entiendo, mejor no sigo. Pero como usted dice, la perseverancia, aunque a veces nos cueste un poquito y pues preguntarle por qué no entendimos. Pero si nos gusta y realmente sentimos que pues al final es un beneficio para nosotros, seguir a pesar de los obstáculos que hay en el camino. Exactamente, así es, definitivo. Le voy a contar yo rapidito cuál es mi motivo. Yo he perdido varias oportunidades por no saber inglés y trabajo con buen sueldo. Entonces yo me he propuesto, yo este año cumplo 50 años, entonces yo me he propuesto que este año yo voy a aprender inglés. No sé cómo, pero yo voy a aprender. Así es que, aunque sea ahí a media lengua y a medio entender, pero yo voy a aprender inglés. Exacto, muy y bien. Y ustedes que están bien muy jovencitos, admirable. Pues, de que tienen todas las oportunidades. Y yo, aunque sea viejita, pero voy a poder inglés. Nunca es tarde para aprender. Excelente, definitivo. Sí, nunca es tarde. Darle las gracias, teacher, porque bueno, este es el tercer mes que estoy yo con usted y en lo personal le agradezco porque siempre se toma su tiempo para aconsejarnos, aparte de que es muy buena maestra para enseñarnos y pues muchísimas gracias, teacher, ¿verdad? Esperamos que, bueno, en lo personal yo espero que nuevamente me toque con usted más adelante, pues, y primero Dios seguir con la beca. Gracias a todos, porque de todo siempre con los compañeros se aprende un poco y eso se agradece. Feliz noche y un gustazo haber estado este módulo con usted. Gracias. Gracias.
Yeah, definitely, definitely. Continue, do your best. And so be positive. Be positive, porque si usted se pone negativo, es doblemente más complicado. Usted tiene que ser positivo. Usted sueñe, se bilingüe, usted véase, proyectese, imagínese que usted está hablando como un native. Ok, esa tiene que ser su actitud, esa tiene que ser su pensar, su idea. Para que esto se haga, pues, o sea, si usted no se lo imagina, no va a pasar. Pero si usted se lo va creyendo y se lo va imaginando, lo va a ir logrando. Ok, so, well, thank you, appreciate everything, and I hope to see you soon, ok? So, thank nos you, vemos. Esperamos verla pronto, okay, en otro módulo con nosotros. Fue todo un placer. Realmente, sí, un placer. Que usted haya sido nuestra maestra. Okay. Y muchas gracias thank por su you, tiempo appreciate. Y su paciencia. Igual, siempre les digo, siempre ahí tienen mi número, ¿verdad? Este, si necesitan algo, no dinero, miren, me prestan. No, en un futuro, este... escríbanme, mire, soy fulanito de tal grupo, ¿se acuerda? Ahí yo le voy a responder, aunque ya no estemos en este módulo, pero si hay algo en lo que yo le pueda apoyar, usted con gusto me puede escribir. Ok. Se le agradezco. Okay. Gracias, very nice. Ok, thank good you, night. Teacher, it was for a all pleasure. Night. It was a big pleasure as well. Hope to see you soon. Bye bye. Thank you. Bye, teacher. Good night. Bye, bye. Bye, vayan a llorar.